Kedves Manuel, én ugye a Lételem magazinnak a szerzőjeként ülök most itt veled, aminek az új rovata a Képesek címet kapta, ahol olyan emberekkel szeretnék beszélgetni, akik szerintem értéket képviselnek. És ugye évekkel ezelőtt megismerkedtem a Móricz Jánosnak a hagyatékával, illetve Kresszpi atyának a hagyatékával, valamint a Tejusz Barlang történetével, és én már akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy mennyire jó lenne oda kimenni, hogy látni ezeket a leleteket élőben. Ugye akkor mi még nem ismertük egymást, körülbelül egy ilyen egy-két évvel később találkoztunk mi az interneten, és ugye akkor kezdtünk el arról beszélgetni, hogy nyelvészként ugye elemzed a különböző írásmódokat, és nekem ez nagyon szöget ütött a fejembe, mert ugye én is elkezdtem a magyar nyelvvel foglalkozni és azt fejteni, és ugye ennek kapcsán jött össze most ugye ez a mai találkozó is. Úgyhogy első körben azzal kapcsolatosan szeretnélek, vagy arra szeretnélek kérni, hogy a magyar olvasóknak mesélj egy kicsit magadról, arról, hogy ez az egész dolog neked hogy jött, hogyan kapcsolódtál ezekhez a témákhoz, mint a Tejusz, a Móricz János hagyaték, a Kresszpi hagyaték. Gracias por la invitación. Mi nombre es, yo soy investigador, no explorador de la Amazonía ni de la Cueva de los Tallos, pero el compromiso con la investigación me hace meterme en esos lugares tan recónditos. Inicio desde temprana edad investigando diferentes libros, especialmente algunos relacionados a ciencia ficción como El Oro de los Dioses, que después fui dando cuenta de que tenía mucho de real. Y luego, aproximadamente en el 2004, me comienzo a interesar mucho más profundamente en este tema luego de empezar a estudiar semiótica comparativa, ¿no? Es decir, estudio de los símbolos, de los signos. Entonces ahí poco a poco me fui dando cuenta que muchos alfabetos antiguos, griego, turco, búlgaro, etcétera, tienen símbolos muy similares, ¿no? Una cosa fue llevando a la otra. La afinidad de los símbolos fue llevando a la afinidad de la lengua. Y bueno, cuando estaba buscando los símbolos llegué a lo de la colección Crespi y evidentemente que eso tiene en internet al menos una relación con lo de Cueva de los Tallos. Así que tarde o temprano llegó el tema Móricz y la gente que conoció a Móricz y el trabajo de Móricz. Para mí es extraño estar vinculado a esto de aquí porque no le encuentro una explicación. Es decir, eso es como algo muy superficial, pero no hay una explicación racional ni profunda de por qué yo como sudamericano en un país donde no hay muchos húngaros, de pronto me intereso en la cultura, lengua, escritura, cosmovisión húngara, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con mis ancestros de la parte indígena, porque todos somos mestizos, ¿no? La parte indígena de mis ancestros son los caras, los antiguos navegantes de la costa. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo fue una de las últimas personas que habló, está registrado, la lengua llamada de los huancavilcas, que hablaba algo de esa lengua, ¿no? Lastimosamente nadie se preocupó por conservar nada de eso. Ahora descubro que es muy probable que esos huancavilcas hayan sido un pueblo relacionado a los mayares, un pueblo mayar llamado los caras, que salió desde las costas de Turquía, más o menos entre el primero al tercer siglo después de Cristo, navegando a través del Mediterráneo unos, otros a través de, es decir, unos saliendo hacia el lado oeste, otros hacia el lado este, y llegando a diferentes lugares, tanto en la costa pacífica como atlántica. ¿Cómo se evidencia esa llegada? Porque la lengua se dispersó, la misma lengua, y los nombres como Caracas, Chone, etcétera, los ves de un lado y del otro, pacífico y atlántico. Entonces considero que todo esto tiene un trasfondo también algo místico, atávico. Ha már ugye ezekről a szavakról beszélünk, hogy csónak és társai, mikor jött és hogy jött neked az, hogy az ottani helyi dialektust elkezdted a székelyel és a csángóval egyeztetni? Comienza por algo interesante, ¿no? Hay palabras que se repiten y ya se ha perdido su significado sagrado, como conchón o chongón, ¿no? El mismo chona para los navegantes. Entonces no es algo solamente que me fijo en la lengua, sino me fijo también en muchos otros aspectos. Supongamos, hay aspectos raciales interesantes, por ejemplo, en la zona de los chonas, que son la zona de Manabí,
de gente que no pertenece racialmente, son considerados nativos, pero racialmente son blancos. Entonces siempre hay la excusa o la justificación de que eran mezclas con piratas, y eso podría ser válido si no fuera porque los españoles que recién llegaron, cuando recién llegaron, ellos, y lo anotan en las crónicas, en las relaciones geográficas, de que encontraron gente blanca en las costas de Manabí. Entonces es una combinación de ver ciertas particularidades raciales, cosas en sonidos en la lengua, de lo que yo digo, mi abuelo fue una de las últimas personas que habló guancabilca, palabras que todavía se conservan porque la lengua ya no se ha muerto, lo que ya no se puede expresar, ya no se puede conversar, pero hay al menos 700, 800 o miles de palabras de que todavía están en la lengua andina, como por ejemplo decir cucho a un perro, ¿no? Como se lo dice también en quichua. Mira que no hubo mayor relación entre costa y sierra en ese sentido de lengua, pero hay palabras muy particulares, como por ejemplo las dun, el dunas o el udun, que es la montañita. Exacto, eso. Y ciertas costumbres, por ejemplo, que el hecho mismo de los símbolos que se parecen, pero también hay una costumbre muy interesante acerca del por ejemplo, del testamento de Huayna Cápac, que dice que mandó a bastones de chonta, de madera, y los recubrieron de oro y pusieron ciertas rayas que solo ellos sabían lo que significaban. Y cuando yo comienzo a leer el libro de Sebastián Gyula, era Robashis Robashirash, me encuentro con lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces me quedo, es decir, en esto de aquí no hay evolución paralela, no hay evolución paralela es cuando dos lugares aislados tienen como cosas similares. No, esto no es evolución paralela, porque hay lengua similar, hay escritura similar, hay cosmovisión similar, y posiblemente haya incluso racialmente similaridades, ¿no? Que no se las han estudiado, porque eso es a nivel genético. Claro, y sobre simbologías mismo están el mismo, el sharkey, el dragón comiéndose la cola, es un símbolo muy recurrente en América, ¿no? No, a veces uno conoce más los símbolos como muy generales, pero ese tipo de símbolos, como el águila bicéfala, que es para el norte, pero para el sur es un cóndor bicéfalo de dos cabezas, o una particularidad de que los cronistas se toparon con escudos. Los incas usaban escudos, y escudos con aves bicéfalas, con yelmos, ¿no? Eso está registrado. Ellos usaban esos símbolos, les permitieron seguir usándolos. Del linaje Huayna Cápac tiene un halcón con dos cabezas. Entonces mi teoría, y lo que me trae justamente fue la charla que expuse ahora, es que había un preconocimiento, es decir, la corona de Habsburgo, ya es un tema geopolítico en la antigüedad, conoció en algún momento de que había esa relación, de que había un contacto de hace miles de años, y mi teoría es que trató de eliminar cualquier evidencia de que hubo ese contacto. Szóval, hogy amikor először beszélgetni kezdtünk ugye interneten keresztül, akkor nekem nagyon hamar feltűnt, hogy rettentően intuitív ember vagy, ugyanakkor nagyon komolyan figyelsz az ilyen mindenféle leleteknek a hitelességére, tehát próbálsz az intuícióval együtt a leleteken keresztül mégis egy nagyon komoly tudományos kutatást folytatni. És én azt gondolom, hogy ugye ez a téma nagyon sokak számára vitatott, de valahol valószínűleg pont emiatt, a kettősség miatt tudod ezt olyan szinten hitelesen képviselni, ahogy is. Azt szerettem volna kérni, hogy egy kicsit mesélj arról, hogy milyen nehézségek voltak-e mögött a kutató munka mögött, vagy vannak, mert ugye ez még nem ért véget. Mert így azt tapasztalom, hogy sokan ugye meglátják a könyvet, és elolvassák, de ugye nem tudnak arról, hogy hány év munkája van ebben, mennyi nehézség, mennyi kihívás, hogy ezekről, hogyha egy kicsit meséljen nekünk. Hago un antecedente rápido, ¿no? Soy hijo de dos científicos. Mi mamá es química, de alto nivel, mi padre es uno de los grandes geólogos de Ecuador, investigador netamente, ¿no? Entonces yo me formé con esa prolijidad de hacer investigación, porque acompañaba a mi padre desde los 7 años, lo acompañaba a las concesiones, pero a la vez mi problema de dislexia provocó que yo no tuviera una formación como yo hubiera querido, porque yo cuando iba a dar los exámenes de admisión, la persona me decía, oye, pero usted está bromeando o es tonto, ¿qué le pasa? ¿Por qué le digo? Porque usted está sacando valores que no lo saca ni un niño de 3 años, ¿no?
Pero yo le digo, no, es que no entiendo eso. Ay, tómelo en el oral. No, pues si la prueba ya está lista para que usted la dé. Entonces eso me hizo que yo empiece, por un lado, a ceñirme en las reglas académicas, pero a la vez, como no podía hacer o estudiar de la manera oficial, me hizo que yo confiara mucho en la intuición. Así que yo lo que hice fue, tenía buenos amigos, y le dije, bueno, mira, tengo esta duda sobre este tema. Ah, mira, consulta en tal libro. He tenido la bendición de tener buenos amigos en las grandes universidades del mundo, relacionados a las bibliotecas. Y ellos en un momento les piden un libro y me lo escanean y me lo envían. Entonces, yo pienso de que lo que para muchos podría ser considerado un problema, para mí ha sido una bendición, porque me ha permitido tener un abordaje muy distinto. Y yo considero que si sin ese abordaje, no nunca me hubiera interesado en esto de aquí. Entonces, para mí, la intuición en este momento es el 70% de mi trabajo. Entonces, volviendo al tema, yo hablo de intuición, le llamo ahora esa combinación entre ambas cosas, le llamo coherencia lingüística, en la cual tú sabes las reglas, pero dejas que tu subconsciente trabaje por ti, te presente la respuesta. A mí me pasaba que yo decía, sí, pero esto se me ocurrió, pero no, no puede ser posible. Le daba vueltas durante semanas y al final la primera cosa que se aparecía era la respuesta idónea. Ahora, volviendo a lo de los problemas, algo básico, Ecuador, tú sabes, es un país donde vale por el título que tienes, no por lo que sabes. Entonces hay personas valiosas, incluso he conocido gente que arma proyectos a nivel cibernético, pero que, o por oportunidad, o porque estas personas por lo general se aburren en los centros de estudio porque no hay otra alternativa. Siempre es como muy lineal todo, desde primero, segundo, tercer grado. No hay una alternativa para gente que no le gusta realmente estudiar, ¿no? Pero puede aportar. Le gusta aprender, pero no le gusta asistir a un horario formal de clase. Entonces, el gran problema que yo tengo siempre es cuando yo publiqué mi libro, el segundo libro, que es más técnico, porque el primero es un libro para todo el mundo, es de que me dicen, oh, pero qué bueno ese, qué interesante y todo. Me parece muy interesante. Yo quiero ayudar. Dime, ¿tú eres arqueólogo, antropólogo? No le digo, no. Ah, dice, ah, ya, yo pensaba. Bueno, deja nomás, después hablamos. Es decir, ya en ese momento se anula cualquier cosa. ¿Les parece interesante el tema hasta que me preguntan el título que tengo? Es raro, pero es así, ¿no? Pero eso, en vez de desanimarme, es lo que me anima. Porque soy una persona que el conflicto me estimula, no me tranquiliza ni me hace bajar la cabeza. Es decir, si encuentro demasiada apertura, en cambio me aburro. Siempre tiene que haber ese conflicto. Nagyon sokakat érdekel ugye a tájhozbarlanggal kapcsolatosan, hogy akkor most ott pontosan mi van lent, hogy ugye rengeteg találgatás van ezzel kapcsolatosan, de te, aki ott jártál, mit mesélnél róla nekünk? Primero yo me intereso en Cueva de los Tallos casi 10 años, 6 años después de empezar a investigar estos temas, ¿no? Me refiero lenguas, símbolos y todo. Ahora, al menos a la mayoría de gente lo que le llama la atención es un tesoro. A otros le llama la atención a nivel de aventura. Pero pocos lo ven en un sentido espiritual, sagrado. Así, el lugar es sagrado. Ahora, hay que hacer una diferenciación como la hizo el descubridor János Móricz, de que hay Cueva de los Tallos y Taltos-Jobbarlandja. Es decir, la cueva de las aves. Teatornis caripensis, que es como se les llama, pájaro aceitero, y la cueva de lo que él llama de los seres superiores o taltos, donde él dice que está guardado el legado. Al menos en la escritura pública, en la documentación, nunca se sugiere que es la misma cueva. Al menos yo lo entiendo así, lo comprendo así. En Ecuador, yo fui artífice de que, desde el año 2005 aproximadamente, de que se abra paulatinamente al turismo, ¿no? Un turismo, pero yo quería un turismo que se lo ve mucho acá en Europa, un turismo místico, religioso, con respeto, que va al lugar, ¿no? Se impregna la energía del lugar, porque todos estos lugares tienen gran vibración, gran energía, ¿no? Sin embargo, debo decir ahora, en el año 2017, que me siento decepcionado. El turismo que se ha formado ha sido netamente turismo de aventura extrema, por un lado. Y por otro lado, un turismo chocarrero,
en el cual bajan y quieren establecer contacto con intraterrestres, extraterrestres, pero muy, muy superficial el asunto, ¿no? Eso, me siento decepcionado y es por eso que he tomado la decisión, al menos de, a partir de este año, de permanecer alejado del tema, ¿sí? Ni colaborar con canales de televisión, es decir, nada que sea público, cualquier cosa que es, a nivel interno, investigación propia, gente de acá que podría ir para allá porque tienen otra visión. Porque una de las cosas interesantes es que cuando yo doy una charla en Ecuador, yo tengo que hacer mucha introducción. Tengo que dar como cuatro charlas previas, América Prohibida 1, 2, 3, y yo ni siquiera podría empezar a hablar de la relación de Amaru, el linaje de serpiente, relacionado con el símbolo de Sharka-Lohengrin. No, eso no lo entienden. Entonces acá sé que por la vinculación, conocimiento y el interés de personas como tú, entonces yo sé de que aquí hay más posibilidades de que surja y se retome esa conexión. Yo empiezo como escéptico de este asunto, ¿no? Pero voy bajo la primera vez, en la noche siento que me tocan la cara, comienzo a tener sueños relacionados a gente de gran tamaño, no gigantes de 5, pero posiblemente 2 metros y medio, posiblemente como ella me recuerda mucho a esta gente, ¿no? La cara larga, la piel muy fina, ¿no? Pero que al final podrían estar en la ciudad como cualquier persona, podrían mimetizarse, ¿no? Entonces yo recuerdo de que en un momento dado estaba acostado en las piernas de una mujer y se le veían las venitas en las piernas, ¿no? Muy finitas, ¿no? Y yo en un punto me asusto, me levanto y no había nada, ¿no? Pero eso fue solo el inicio de una serie de experiencias. Porque yo no quiero regresar, es decir, miren, yo físicamente no soy el tipo explorador. Y a mí me aterra la altura y me aterra la oscuridad. Yo lo he reconocido como siempre, yo no soy, me dicen Indiana Jones, pero yo no soy un explorador ni un aventurero. Y cada vez se va volviendo mucho más profundo esta experiencia, ¿no? Con indicaciones más precisas, con símbolos, es decir, la primera vez recibo una serie de símbolos que yo comienzo a dibujarlos, ¿no? Yo digo, escritura automática, proceso subliminal y todo. Y me creerás de que posiblemente el 80% de esos símbolos existen en Rovásiras. Y los estoy buscando, los voy encontrando. Y eso su me sugiere a mí de que, como un pendrive, esta cueva que es principalmente de dolomita, ha actuado como una especie de acumulador de información y de energía. Por eso los shuar lo consideran como sagrado. Por eso Juan Moritz quería que la gente que antes de presentar al mundo Taltoshok Barlanya, él quería que la gente baje a ese lugar donde es muy difícil bajar, donde es muy agobiante permanecer, porque este es un espacio enorme, pero debajo de la tierra. Entonces, él quería que sea un filtro espiritual. Lo que pasa es que el 99% de las personas bajan a Cueva de los Tallos, no encuentran el tesoro, algunos regresan, pero el resto nunca regresa y se olvida del tema para siempre. Uno podría decir, no, de que es una experiencia solamente espiritual, pero con el tiempo lo que me mueve del piso es que las experiencias empiezan a ser ya no ni dormido, ni buscando meditar, sino totalmente, como dice, en directo y poco a poco con evidencia física, si hay pisadas, hay gente que, si no, no es que fuera interesante si fuera solo yo. Yo puedo decir, sabes que sería mucho más fácil para mí aceptar de que me estoy imaginando las cosas, ¿no? Pero es fuerte, para mí es fuerte. Yo, sinceramente, si, mi opción es no regresar, nunca quiero regresar. Para mí fue suficiente la primera vez que fui. Pero ya son 11 expediciones que he organizado, 7 veces en las que he bajado. Yo no quiero regresar, pero siempre termino regresando. Cuando me doy cuenta ya estoy abajo y dije, chuta, de nuevo aquí. Y la última confirmación, bueno, en Ecuador hay gente que sabe que fue cercana a Morix, pero que no habla, no dice nada, ¿no? Por ejemplo, su abogado, que yo lo considero no solo su abogado, sino su alumno, una persona a quien él formó. Y guarda cierta confidencialidad, siempre me decía, Manuel, dice, tranquilícese que ya vendrá la persona de la que hablaba Moritz, la que está llamada a continuar su trabajo, ya vendrá. Y yo dentro de mí sentía como un dolor, decía, pero si yo soy una de las pocas personas que lo defiende, pero me quedaba callado, ¿no? Y así era continuamente, ¿no? Hasta que hace
6 meses atrás, cuando colaboré en un documental histórico sobre Tayos, ¿no? Me dice él y me llama y me dice: Manuel, dice, le voy a decir una cosa, pero no se sienta demasiado orgulloso. Pero en este momento yo estoy completamente seguro que usted es la persona de la que hablaba Juan Moritz. Esa labor, llámese espiritual o como se llame, no quita la responsabilidad que tengo con la historia, en que la gente entienda, despierte y entienda de que, es decir, la historia de América es una historia de 500 años, impuesta, porque cuando se dice, no, eso lo pongo en el primero de mis libros, ¿no? De que los indígenas americanos, primero, los sintetizan en una sola raza. Cuando los cronistas hablan de al menos cuatro razas distintas, blancos, negros, amarillos y rojizos, ¿no? Cuatro razas, y las dibujan en los códices incluso. Primer punto. Segundo, que no tenían escritura. Si no tenían escritura, no tenían historia. Entonces, la única historia que tiene América de su época precolombina es la que le impusieron. La tradición oral, que está presente y viva, no se le presta atención. Entonces, en mi compromiso con la historia es no solo descubrir, en este momento no es descubrir quién descubrió, quién fue primero, quién vino primero. Es decir, entiendo y quiero descubrir todas las conexiones posibles. En este momento, establecer quién vino, quién fue primero, es desunir. En este momento lo que se necesita es unir y seremos fuertes. Y si ustedes se dan cuenta, el mismo proceso de destrucción de la escritura, de la lengua, de las creencias, del propio país, de membración, así como se lo vivió aquí en Hungría, se lo vivió en Ecuador y por la misma familia. Y sé que será una pregunta de por qué vengo a Hungría o por qué, porque yo podría hacer esa investigación allá y podría conseguir allá alguien que me enseñe, pero ¿por qué necesito venir a Hungría? Por el aspecto energético. En Ecuador, en Sudamérica, es decir, mi energía está como muy caótica, ¿no? Y yo vengo acá, apenas topo, por eso digo, es algo atávico, yo estoy sumamente tranquilo, enfocado, converso con una persona, con otra, y vengo, y al menos ahora tengo, y todavía tengo una semana, así que no pierdo la esperanza de que voy a encontrar ciertos nexos que de hecho ya se han ido, ya se están perfilando, y ciertos documentos. Porque la historia se la va descifrando hacia atrás poco a poco. Entonces en este momento es necesario perfilar ese momento en el que se encargó a los palos el apoyar a Colón en América, que tiene relación con escrituras en la zona de playas, en San Antonio de Playas, en cuevas, que estoy buscando, porque se supone que esa montaña donde estaba fue destruida por la cantera, pero ahora me ha salido el dato de que puede que no sea donde yo pensaba que era. Pero hay una inscripción que la tomaron fotografías y la tradujeron acá y dice, nacido en 1437. Estamos hablando de 60 años antes de la llegada de Colón. Ahora, la persona que puso nacido era como una lápida de nació, murió, o realmente esa persona nació en América en esa época. Entonces hablamos de una antigüedad mucho antes. Y tengo que encontrar esa correspondencia de Tomás Sombaté. Entonces, cuando llegue ese punto que uno va poquito, la historia en el pasado, entonces uno habrá cumplido ese compromiso y va a surgir información más atrás. Descifrar el pasado son como tareas que te va poniendo la vida, ¿no? Vas poco a poco hacia atrás. Y al final, hasta esto es como dos hermanos, ¿no? La mayoría son dos hermanos, los que florecieron en América, los que florecieron en Asia y Europa, pero han sido separados desde hace mucho tiempo. Ellos sienten, dicen, ¿dónde está mi hermano? Es como el himno húngaro que dice, ya queremos descansar, hay mucho dolor, ya que no nos invade, ¿no? Porque es una forma de hacerte reaccionar, cuando hay dolor reaccionas, te vuelves reflexivo. Y mira que la historia de Hungría del desmembramiento es muy parecida a la de Ecuador, de la Gran Real Audiencia de Quito a lo que es ahora como territorio muy pequeñito, ¿no? Entonces yo creo que cuando se unan esos hermanos se cumple este nombre ancestral, porque América no es un nombre impuesto por... Nunca existió Américo Vespucio, existió una persona llamada Albérico Vespucio, pero ese América, en ese América está encerrado la esencia de esa relación antigua entre mayares
de un lado del otro, esos iker, esos gemelos. Van egy dolog, ami nagyon sok embert érdekel itt Magyarországon, ugye rengeteget lehet olvasni erről alternatív ilyen hírportálokon, hogy ugye a Tajosz barlangban állítólag vannak mindenféle ilyen aranyozott leletek, hogy erről esetleg mesélnél nekünk egy kicsit? Bueno, Janos Moritz fue muy cercano y muy amigo de Pal Soltán, ustedes saben, de los Arvishuras. Entonces, evidentemente las guerras no dejaron que saliera mucho conocimiento que estaba listo en esa época, ¿no? Según Juan Morix, esto es una auténtica biblioteca hecha en láminas, no solamente de oro, sino láminas metálicas, le decía, ¿no? Él nunca hablaba de oro, y en piedra también, en otro tipo de materiales, en los cuales estaría inscrita la historia de la humanidad. Según más o menos lo esbozado en apuntes, cartas y todo, dice que no se escucha también esta forma de referirse, estoy buscando todavía esa referencia, dice, habla por el audio, ¿no?, que está muy borroso, muy difuso, donde se habla de que dice que él logró identificar la escritura, dice, es la antigua escritura, yo lo escucho como Seti, pero también lo he puesto como Sikei, ¿no? Entonces no es claro esa parte, pero en todo caso, decía que aquí estaba la clave de cómo entender eso allí. Y que lo sabía, lo había aprendido pues en la formación que tuvo y que podía saber de qué era la antigua historia de la humanidad, esa historia no contada, donde se determinaba uno que el ser humano es mucho más antiguo de lo que se creía y que el ser humano era un eterno migrante siempre. A veces estabas en un territorio que estabas sumergido, después ya no, después se movía a otro, las condiciones climáticas hacían que tengan que moverse a otro, el ser humano, incluso entre planetas. El ser humano es un eterno migrante. Ahora, lo que es de la colección Crespi, que se lo asocia normalmente a Cueva de los Tallos, al menos ese es otro de los temas que investigo, no hay ninguna prueba para asociarlo, ¿no? Es decir, directamente a otra cueva en otro lugar distinto, sí, ¿no?, que no es el que dio Moritz, ¿no? Y entonces eso es mucho más interesante, porque sugiere que hay algunos unos enclaves subterráneos, ¿no? Y eso aclara mucho esta afirmación de Morix de que hay todo un sistema subterráneo que une América e incluso otros continentes, pero por debajo de la Tierra. Y aparte de eso, es decir, aparte de la lengua, que es una evidencia viva, aparte de los símbolos y todo, la presencia de estas placas de Crespi, porque lo de Morix, confiamos en su afirmación nomás. Y después, traducir eso y después te digo una cosa para terminar ese asunto. Entonces, como hay gente que me dice, dicen allá, ¿no?, Morix es un farsante, él quería prestar atención sobre sus empresas mineras, etcétera, porque él lo cree. Yo le digo, Morix tiene 6 grandes afirmaciones. Y las 4 de ellas tienen que ver con los temas que vengo a investigar acá, ¿no? Esas relaciones, esos complots geopolíticos antiguos, la relación de la escritura, es decir, un continente mucho antes de América y de Europa, que podría ser el famoso Aniajita, que hablan los Arvishuras, y luego termina con biblioteca metálica y con la presencia de estos taltos, o seres superiores debajo de las cuevas. Las 4 primeras están comprobadas y en proceso de comprobación grande, diré. Y el interés que hay acá, los comentarios me sugieren de que vamos en el buen camino. De esas 2 últimas, todavía no hay evidencia total. Pero yo le doy un voto de confianza por las 4 anteriores. ¿Y mi es la másik kettő? La presencia de seres intraterrestres, nunca habló de seres espirituales, sino de seres que le denominaba velas o taltos, decía. E incluso llegó a afirmar de que ellos se autodenominaban como Bel Paikatun. Que ellos, estos seres, él los llamaba velas o taltos, pero que ellos se autodenominaban Bel Paikatun. Y la otra es la biblioteca metálica de la que se presentó una escritura, pero nunca, hasta ahora nadie conoce una foto que diga esta, nunca presentó una foto de diga esta es la biblioteca metálica. Hay una afirmación. Az utolsó kérdés az volna, hogy mi lesz a folytatás? Tehát ugye mondod, hogy nem feltétlenül szeretnél visszamenni, de ott van az érzet, hogy
hogy feladatod van ezzel a dologgal, hogy mit látsz magad előtt következő lépésként, vagy esetleg vannak-e valakik, akikkel szeretnél találkozni, beszélni, mik a tervek? Bueno, primero no hay planes, porque cuando hago planes no se dan. He venido como dejándome como la chona, como la balsa, ¿no? Dejando que me lleve la corriente y ha salido todo bien. Pero como responsabilidad, documentos relacionados a la orden, palos y a las cartas entre la reina Isabel Católica y Thomas Ombatey entre finales de 1400, mediados de 1400, cartas anteriores seguramente en latín, entender la evolución de la escritura Roba Shiraz, lo que más se pueda. Hay un punto muy crucial que es, veo, hay gente trabajando en decodificación de escritura Roba Shiraz como ideogramas, otros como fonético, con cada, pero falta algo en esa evolución que es natural en todas las escrituras, que es la asignación silábica, cuando cada símbolo tiene el significado de una sílaba. Eso no lo veo, ¿no? ¿No? Entonces eso, por ejemplo, puede estar faltando, porque algunas de las cosas, por ejemplo, de la colección Crespi, son dos, tres, cuatro símbolos, y sugiere que hay una historia, porque no solo es un texto muy, muy, es decir, es muy poco texto como para indicar simplemente unas iniciales o algo así. Una placa así se demoraba en hacer el original muchas horas o semanas, muchas semanas, así que es lógico que el mensaje fuera más extenso. És tervezett, hogy Magyarországon töltesz hosszabb időt ennek érdekében? Bueno, ahora precisamente no. Está, el plan está aquí. Y como digo, dejo que se... yo, al menos en los últimos dos años, me he frustrado haciendo planes. Así que al menos en esto, las últimas cosas que han salido, simplemente he puesto el plan aquí y dicho, bueno, eso es lo que se necesita. Y se han ido dando las cosas. Así que yo sé que eso es necesario, estar acá recopilando, aprendiendo bien la lengua, que es algo que está, que es como... Y sé que en el momento en que sea necesario se van a dar las cosas. Al menos ha conversado ahora con la gente adecuada dentro de embajadas, pero bueno, al menos mi país no respalda lo que yo hago. Entonces no puedo decir, ah, yo vengo con un presupuesto acá, pero... Si se dan las cosas, mira, el plan está aquí y yo no pienso más nada. No quiero pensar porque enseguida me ve la cabeza. Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy felkeltöttük az emberek érdeklődését az iránt, a kutatás iránt, amit végzel, és hogy elolvassák a könyveket.